recorrido de 10 años, lo que ha hecho es un proceso de investigación, un proceso y la concreción de algunos de esos resultados. Y sobre todo en esta búsqueda de la transferencia, de la posibilidad de que aquello que uno propone como posibilidad de investigación se pueda visibilizar en las aulas. Y creemos que justamente el cubo científico-tecnológico ha sido una de estas expresiones más concretas. En tanto, este proyecto que se logra a partir de un subsidio del PROTRI en el 2013 y tiene su continuidad, en un trabajo coordinado con la Universidad y la Universidad Católica de Córdoba y el Ministerio de Educación de la provincia, ha posibilitado que esta expresión didáctica llegue a las instituciones educativas. Es decir, aquello que surge y nace del proyecto de investigación Percepción y Participación Ciudadana para una Cultura Científico-Tecnológica en la provincia de Córdoba, en Argentina, tenga su expresión en el cubo científico-tecnológico que llegó a las instituciones educativas. Es decir, para que imaginemos que esta idea de los proyectos de investigación no solo son de un escritorio, sino que desde ese escritorio llega a la vida de las aulas, y quienes después tengan la posibilidad de hacer el taller van a tener la experiencia de cómo concretar aquello que se leyó, que se analizó, que se investigó en concreto en una experiencia didáctica. Decimos entonces, esencialmente el subrayado tiene que ver con esta posibilidad. Es decir, ofrecer y posibilitar que los docentes cuenten con aquello que puede acompañar didácticamente a crecer en la enseñanza de las ciencias, sobre todo con adolescentes y jóvenes. Aquello que uno a veces tiene algunas dificultades, bueno, esta expresión didáctica que puede ser utilizada en distintas opciones, y ustedes ya lo verán, tanto para la apertura de una clase, para el desarrollo o para el cierre como opciones didácticas, es realmente totalmente creativo. Y decimos en los fundamentos, este cubo científico-tecnológico, ¿cuáles son los fundamentos? Por un lado, es un recurso, dice, para explorar la realidad del mundo científico-tecnológico, es decir, con las imágenes que se presentan en el cubo y con las distintas opciones que se presentan, los jóvenes se interesan por investigar, por seguir creciendo tanto en lo que imaginan como en la posibilidad de crecer a partir del desarrollo de la ciencia y la tecnología. En esos propósitos decimos entonces, es mediante una propuesta concreta que facilite el abordaje de las concepciones y representaciones. Esto esencialmente surge del trabajo de investigación que mencioné anteriormente, y contribuir al tratamiento de los contenidos específicos. Volvemos al planteo, al desarrollo de los contenidos, tanto para la apertura como una opción, como para el desarrollo como para el cierre. La idea y la intención es cómo movilizamos, cómo generamos inquietudes en nuestros jóvenes para que puedan crecer e interesarse en la ciencia y en la tecnología. Desarrollando capacidades fundamentales, porque en este juego, en esta forma de abordaje didáctico lúdico, se despiertan muchas capacidades como la oralidad, la expresión escrita, la intención de investigar, de la inquietud por indagar. Y sobre todo fomentar la idea de la cultura científico-tecnológica. Estas opciones, digamos estos propósitos que uno ha trabajado con los jóvenes en la escuela secundaria, jóvenes de alrededor de 15, 16 años, ha tenido algunas experiencias que justamente nuestra colega va a tratar de contarnos para que ustedes puedan reconocer cómo esto que uno presenta como una posibilidad didáctica ya se puso en práctica en distintas instituciones educativas y se seguirá llevando a cabo en los próximos tiempos. Te cedo la palabra. Buenos días a todos.
En el Instituto Domingo Faustino Sarmiento se puso en práctica la validación de esta propuesta. Le pusimos como título a esta propuesta el cubo científico y tecnológico como recurso para explorar la realidad del mundo científico y tecnológico. Fue la primer prueba piloto, la integraban a alumnos del cuarto año de la orientación Ciencias Sociales y Humanidades. Alrededor de aproximadamente 22, 23 alumnos, yo soy docente de ese espacio curricular y fuimos con dos docentes más del Ministerio de Educación que tenían fueron autores del cubo científico y tecnológico. Lo primero que hicimos fue planificar la propuesta, pensarla y planificarla. ¿Por qué? ¿Dónde ubicamos nosotros esta propuesta? Porque como recién decía la colega, puede ser empleada para el inicio o apertura de una propuesta didáctica, para el desarrollo, para el cierre. Nosotros la pensamos para ser incluida dentro de un grupo de contenidos y para iniciar en el desarrollo de esos contenidos en la apertura de esa secuencia didáctica, o sea, en la actividad de indagación de ideas previas. Los objetivos que nos planteamos fueron propiciar la reflexión, el debate, a partir de las percepciones y representaciones que tienen los estudiantes acerca de la realidad del mundo científico y tecnológico, compartir sus ideas con las integrantes del grupo y luego con todas las clases, y finalmente fomentar la educación tecnocientífica en todo el ámbito de la escuela. La idea era comenzar con este cuarto año en una división y luego seguir con los otros cuarto años de tres divisiones más en el turno mañana y tres divisiones en el turno tarde. La propuesta se desarrolló primeramente presentando este juego. La presentación la hicimos los tres integrantes, parte del Ministerio de Educación, yo como docente, y luego se realizó la lectura de las reglas del juego a todo el grupo clase, es decir, comenzaba un grupo, porque los alumnos se dividieron en cinco grupos, después les van a explicar cómo es todo el desarrollo del juego, cinco grupos de cinco integrantes más o menos por grupo, y se leyó a toda la clase cómo eran las reglas del juego. Allí los alumnos en orden iban levantando las manos y nosotros le íbamos respondiendo inquietudes, porque por supuesto cuando se comienza un juego por ahí las reglas, los estudiantes dudan en algunas reglas. Posteriormente se les entregaron por grupo los dos cubos, un anotador y una planilla de registro para que ellos fueran colocando todo el puntaje por grupo. Los talleres les van a explicar bien cómo es el tema de las afirmaciones y refutaciones, porque a medida que los estudiantes van utilizando los cubos, tienen 3 minutos para realizar afirmaciones o refutaciones. En este caso, en la prueba piloto, hubo refutaciones, todos realizaron afirmaciones, no hubo una vuelta, o la llaman también una etapa de silencio, donde los estudiantes, puede ser que por ahí la temática no la conozcan, ninguno realice afirmaciones, pero en este caso todos realizaron afirmaciones y también, como es lógico, refutaciones. Los aportes. ¿Qué es lo que propició? ¿Cómo impactó este juego en este grupo de estudiantes? Primero, el interés, curiosidad y participación por muchas temáticas que estaban relacionadas con la ciencia y la tecnología. Por ejemplo, manipulación genética, el tema del ADN,
cómo se utiliza el ADN para identificar personas en caso de delitos. Después hubo temáticas relacionadas con el ambiente, es decir, toda temática que estaba relacionada con la agenda científica y que hoy en día todos lo conocemos a través de la divulgación, a través de los diarios y revistas. Se propició la oralidad, lectura y escritura. ¿Por qué? Porque allí cuando ellos juegan van escribiendo las afirmaciones y también van exponiendo sus afirmaciones. Entonces allí se potenció la capacidad de oralidad, la lectura y también la escritura. El trabajo en colaboración, la disposición a vincularse y el pensamiento crítico y creativo. ¿En qué momento se propicia el pensamiento crítico y creativo? Cuando ellos tienen que realizar la afirmación. Cuando ustedes jueguen, yo tuve la oportunidad de jugar con el cubo científico, en ese momento que caen las imágenes, o en la imagen posterior, en la cara posterior de los dos cubos, tienen que realizar una afirmación viendo alguna de las imágenes, relacionarla con positivo o negativo, que son palabras. Entonces allí está el desarrollo del pensamiento crítico y creativo por parte de todos los que juegan el juego científico. Y la reflexión y el debate a partir de las afirmaciones, presentación de los argumentos y refutación. Cuando los estudiantes realizaban las afirmaciones, siempre había alguien que hacía la refutación. Entonces, este es el aporte relacionado con los estudiantes, el aporte relacionado con nosotros los docentes. Dije, a mí me sirvió, lo sigo utilizando para despertar el interés en temas científicos a través de lo lúdico, y el docente acá tiene que estimular el pensamiento crítico y reflexivo a través de lo lúdico. Ayudar al desarrollo de las capacidades acá se fortalecieron, las cuatro capacidades fundamentales estuvieron presentes acá en esta prueba. Cualquier duda o interés